Dime. Hola, muy buenas tardes. Llamamos del servicio policial de la ciudad. Hola, sí, dígame. Sí, mira, nos han llegado muchas denuncias sobre un tal Hermenegildo García. ¿Es usted? No. Tenemos de un registro aquí en la base de datos que pone que eres tú. Sí, dígame. Sí, Dígame. mire, tenemos 10 denuncias en contra suya 10 denuncias, ¿por qué? por abuso contra civiles. Abuso contra civiles. ¿Pero tú qué Sí. eres? ¿Tú qué eres, gilipollas? Yo soy guardia civil. Bueno, del Cuerpo Nacional de Vale, 10 Policía. denuncias, ¿por qué? ¿Quieres 11? Por ¿Quieres 11? Que pegar voy a a por gente, ti. por Voy favor, a yo no por le estoy, ti. di yo no le ¿Quieres que estoy vaya diciendo por nada, ti? Y quiero 11 denuncias. no le estoy diciendo Porque nada una malo al más, una señor. menos no me quita No le nada, estoy ¿oíste? diciendo Pues ten nada malo al señor. cuidado. Ten Relájese. cuidado. A ver, Relájese. Lo único que le dígame. estoy diciendo es que tiene que abonar una multa Abonar una de multa. ¿Qué multa? 20.000 euros. 20.000 euros. ¿Dónde Sí. estás? ¿Dónde estás? Una Tiene más, que una abonar menos no me importa una mierda, ¿oíste? Una Te multa corto de el 20.000. cuello. Señor, no se alborote. Tiene que abonar una multa de 20.000 euros. Si lo ¿Qué que es usted cojones ir a la eres? cárcel. A la puta cárcel, ¿oíste? A la cárcel, señor. Pero de la cárcel se sale del cementerio, no, no sé si lo sabes. No sé si lo Bueno, yo sabes. al cementerio no voy a ir, ya te lo digo. ¿Que no vas a ir? ¿Estás seguro? Que lo prometo que Dime al dónde cementerio no estás. voy. Aunque estés con el puto Conaway, se me suda la puta polla, Yo ¿oíste? estoy en la comodidad de mi sillón. Sí, ¿estás Mientras seguro? que ¿Estás tú, seguro? me cago en tu puta madre, ya me estás poniendo Sí, nervioso. Me espérate, estás vamos a por empezando a la poner nervioso. 11. Voy a por la 11. Voy Me estás empezando por a poner la nervioso, 11. no te voy a mentir. 11 denuncias, voy a por ella, No te ¿oíste? voy a Voy a por mentir. ella. De puta maloliente, ¿Sigo aquí en la esquina o no? asqueroso. Sí, nada. Ah, vale. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos aquí o qué? Sí, da 5 minutos. Ah, un hijo de puta. Espera que lo pille. Voy a llamar Madre a de mi Dios. hermano. Voy a llamar a mi hermano. Brodil. ¡Ya vi! ¿Qué me llama un hijo de puta? ¿Cómo que? Uno, que tengo 10 denuncias, que si no pago 20.000, no sé qué. Voy a por la 11. Voy a matar a ese hijo de ¿Pero puta. denuncias de qué? Yo qué sé, denuncias por no sé qué a civiles. Pues yo que sé. Me lo puto cargo, ¿oíste? Me da igual que sea el puto Conaway, que sea quien Dios quiera. Hombre, pues si era policía, es más difícil, pase. Cago en Están Dios. protegidos como mofetas. ¿Oíste? Me lo cargo. Están protegidos como mofetas, te acercas y te tiran el liquidillo. Pero no robéis aún, ¿eh? Yo digo cuándo. No robéis. ¿Cuándo? Cuando ¿Cuándo? esperad a que ¿Cuándo? estén ¿Cuándo? disponibles. ¿Cuándo? ¡Eje! Vale, hablamos, venga. Venga, Brodilín, yo estoy aquí. Hijo de puta, maloliente. ¿Te parece normal? Cago en Dios, te parecerá normal aún. Madre mía. Bueno, ¿qué? Cuéntate algo. Esas patillas. Perdón. Las patillas que llevas. ¿Qué pasa? ¿Llevas patillas y no tienes pelo? Sí. ¿Y qué pasa? Ah, no, nada. Ah, vale, no sé. Pensaba que te estabas metiendo conmigo o algo. No. Nada. Pues el poco de pelo que me salía en la cabeza, pues las patillas. ¡Nos vamos! Entramos, entonces. ¡Todo el mundo, las manos arriba! ¡Me cago en la puta! ¡Todo el mundo! ¡Hostia, cuánto alcohol! ¡Tú! ¡Para afuera, señorita! La de la tienda, venga, fuera, fuera, venga. Oíste, pilla ahí Estrella Galicia. Hostia, voy a buscar. Pilla Ah, dos. pero esta está en la nevera, coño. Sí, fría, joder, qué caliente, a ver quién la toma. Buenas. Escuche. Dime. Dime. Ah, no lo comí. Que entramos ya, estamos robando. Voy a empezar a meter las cosas para la mochila. Cago en la virgen. Siempre con prisas, hijos de puta. Siempre igual. Venga. Joder. Ten cuidado. Dios, cómo me pone la Estrella Galicia. Toma, neno. Ahí tienes una. Gracias. Nada. Oíste, me estoy puto manchando con la estrella. ¿Cómo que te estás manchando? Hostia, ahora Joder, viste mal. estoy Ahora manchando. viste mal. Vale, pregúntale a los rehenes Espera. si quieren comida o bebida. O Estrella Sí, ya. Galicia. Joder, está subiendo un polizonte. ¿A dónde? ¿Dónde mi brother? Brother, Nadie diga. ten cuidado, mira las espaldas por donde subes. A ver si va a subir uno. Cuidado. Vale. Venga. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cuántos rehenes? Cuatro. 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 Venga, enséñamelo. Dile a los rehenes que vayan saliendo. Pero vístelos. Es que montamos una fiesta ahí dentro con Agüí. Me suda la polla. Sí, te suda. Sí, me suda la polla. La poronga. Y los cojones Venga, también. va, poned Sí, la te ropa suda todos. todo. Se están vistiendo, ya salen. ¿Se están vistiendo? Sí. Pues átalos mejor. Ah, vale. ¿Cómo hacemos esto con Agüí? ¿Te vas a enseñar los rehenes hoy, mañana, pasado? No tengo rehenes con Agüí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tres? ¿Estás o no? Sí, estás. Estoy. Voy saliendo. Venga. Está bien afuera, ¿eh?
Buenas. Hola, buenas. Hostia, el hambre de mi vida, joder. Toma. Ay. Uy. ¿Qué haces? Joder, es que despertarme y verte la cara. Me enamora. Falta el brazo, señorita, señorita, por favor. ¿Necesitas algún calmante o algo? Me duele el brazo, pero... Sí, eso es normal. Te dieron una tira de bala con salida limpia. Mira, que te va a doler, crack. Bueno. Crack. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Y el otro compañero? ¿Pero qué ha pasado? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Ah! ¡Joder, el brazo! ¡Ten cuidado, joder! ¡Ah! No piensa en la gente. Está podrido por dentro, cabrón. Joder. Tranquilo, hombre. Eres polizonte, tú. Agente. ¿Cómo? Eres polizonte. Sí, sí. Le he dado un tiro al tirador espectacular. Increíble. ¿Quién más? ¿Pero yo qué tengo que ver aquí? Pues bueno, porque usted ha atracado la licorería esta de mierda. Me tenían como rehén. Impresionante. ¿Qué dices? Impresionante. No. Ah, que yo fui el que atraqué. ¡Claro! Imposible. Yo no podría hacer eso en la vida. En la vida. O sea, yo no pienso ni de coña robar algo. No robo ni un cheque. ¿Estalo en un patrulla, en un Z? Correcto. Dios, despertarme y ver a Lara. El amor de mi vida. ¿Quién es Lara? La de pelos rosas, el amor de mi vida. ¿La médico? Pelo, pelirroja, sí. Es el amor de mi vida. ¿Te gustaría...? ¿Dónde es la pierna? Que se me ha olvidado. Me gustaría... Clac, clac. No, clac, clac. ¡Lara! ¿Qué? ¡Ay, hombre! ¡Guapísima! ¡Ay, qué pesado que sos! ¡Guapísima! El amor de mi vida, joder. Un amor imposible. A ver, hombre, en serio. Un amor imposible, pero... Ah, sí, ya lo sabes. Ya lo sé, pero bueno. Eres un amor platónico. Cuídate. Es un amor imposible. Sí, soy un amor imposible. Soy una persona intocable. Ya. Bueno. Viviré con eso. No te portes mal. Yo no me porto mal nunca. ¿Oíste? Perdón, por la tardanza. Oíste, me dijo que tenía 0,0001% de probabilidades que esté a mi lado algún día esa mujer. Pero yo me aferro, oíste, me aferro. Me aferro a ese 1,00%, oíste, hasta la muerte. Tú no te rindas, tú luchas por el amor de ella. Yo sabes, siempre lo intento, oíste. Yo me voy a agarrar a ese 0,001 hasta la puta muerte. Correcto. Como si tengo tú piensas que, no que un 0,001 es mejor que un 0,000. Claro, o sea, yo me aferro como si fuera eso, no sé, dime tú. Como, como si fuera una botella de agua en el desierto. Claro, pero una botella de agua no te sirve de nada, a no ser que tenga... ¿Cómo que no? ¡Te salva la vida! No, una botella de agua no te sirve de nada. Lo que te sirve es el líquido. Si es una botella de agua sin nada, ¿qué? Hombre, eso, a ver... Una botella no. Hay que decirlo bien, las cosas claras. Pero bueno, vamos a pensar que la botella de agua tenía agua, ¿sí o no? Correcto. Lo pensamos. Tengo frío, ¿por qué no entras? Gente. No me la vas a pegar. Entra, joder, que tengo frío. Que aquí me siento inseguro. Por favor. Es que no... Escúchame. No encuentro, no encuentro los derechos. Por favor, esto entre tú y yo. Mira, te los digo yo si quieres, mira. Tienes derecho... No los encuentro. Escúchame. Tienes derecho a comida y bebida. Tienes derecho a un médico si es necesario. Tienes derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público en altavoz. Tienes derecho de los delitos que se le atribuyen. Y tienes derecho a tener los derechos. Ya está, no hay más. A ver, te leo los derechos. Ya los tengo. Me han llegado por SMS. ¿Por SMS? Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración. Si no desea hacerlo y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen, en este caso pues robo. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante de delito. Odio esa palabra, qué asco. Es que, ¿me puedes decir que es flagrante? Yo qué sé, pero no sé ni yo, te lo vas a saber. Vale, vale, perdón. Tiene derecho a comida y bebida si fuese necesario. Hoy tenemos en el menú tortilla de patatas con cebolla. Tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario de la policía. ¿Los ha entendido? Los he entendido, más o menos. Quedemos en que los entendí. Tenemos hoy una tortilla que lo vas a flipar. Es que soy alérgico a la cebolla. Pues no tenemos sin cebolla. Oíste, el freno de mano que se fue un poquito para atrás el coche. No pasa nada, hombre. Y no tenéis, yo qué sé, pajitas o algo. No tan esposado. Pues no, la verdad. Pues fantástico. Te voy a cachear, ¿vale? Mira, sinceramente, te podía haber pegado un tiro con esto. Toma mi arma, tómalo. Espérate. Te podía haber pegado un tiro con esto. Sinceramente, yo no soy mala persona. Yo solo necesito dinero para mi familia, la verdad. A ver, te voy a cachear, date la vuelta, por favor. Rebusca ahí. Venga, vente conmigo. ¿Pero cómo no te puede gustar una tortilla de patatas con cebolla?
Es que soy alérgico. A ver, gustar me gusta, pero igual me voy para el otro barrio comiendo tortilla de cebolla, ¿sabes? Uf. ¿A ti te gusta? A ver, déjame adivinar, ¿eh? El rayo. Hostia, un buen rayo con patatas. Te he dado, ¿eh? Un puto rayo con patatas, cuidado. Así un poquito. Señor, ¿se puede? Oh. Eso es una locura. Qué calentorro es... me acabas de poner. No hay rayo. Qué hambre me acaba de entrar, la virgen. Qué bueno está el puto rayo. No chille, rayo, hombre, no chille. Tío, tengo que alimentar una familia, gente, ¿sabes? ¿Sabes lo duro que es alimentar una familia? Sí, yo te entiendo. ¿Qué te crees? Que esto lo hago porque quiero. Eso lo hago porque quiero. No llores. Cago en Dios. Venga, vente conmigo. No me Buenas. Llores más. ¡Preciosa mía! No me llores más. Que el tiempo se agota. Arriba ese ánimo. Sí, ya verás. ¿Cómo se lo explico yo esto a Doña? Esto, 15 meses no es nada, hombre. Enseguida estás ya con Doña. Venga, ay. ¿Cuál quieres? Te dejo elegir. La del medio. Venga, pues la del medio. Ahí estás. ¿Dónde estás, mi dulce corazón? ¿Tienes comida? ¿Tienes agua? Sí, muchas gracias, gente. Venga, que vaya bien. Chao. Bueno, pues estamos aquí en la puta celda, estamos aquí en el puto Menegaldo, ¿qué es lo que? Bueno, pues eso, me pillaron y pasé el móvil en los putos huevos. O sea, pasé el móvil en los putos huevos, no me caché los huevos y bueno, pues que le jodan. Pues por gilipollas, ¿sabes? Nada, me dijeron que había tortilla con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, joder? Y con cebolla. Y bueno, pues yo le dije que era alérgico y bueno, me la intentó meter en la boca la cebolla y me intentaron matar. Para que lo sepáis, o sea, me intentaron matar aquí en comisaría. Bueno, esto se lo voy a subir a todas las redes sociales. Y muchas gracias y hasta el próximo.